Bueno, gente, no sé si este vídeo YouTube nos lo quitará, no sé qué va a pasar, pero bueno, hoy hemos venido al aviario y nos hemos encontrado una de las peores escenas desde hace tiempo. Creo que no había visto algo tan malo con los pájaros desde que se murió un pájaro que rescatamos de un lugar, no sabéis la historia, pero bueno, y La hoy ha tendréis sido, próximamente, la sí, y tendréis próximamente, que tengo todo grabado. hoy ha sido un día realmente malo, un día para sufrir. Acabamos de llegar, por eso está todo así desordenado, semillas en el suelo y demás. Pero bueno, han ocurrido dos cosas, ¿vale? Como podéis ver, Vamos a para empezar con la empezar, más grave. vamos a empezar con la muerte de la hembra de Tórtola Diamante. Vimos que el otro día ya no estaba bien, no sé qué ha pasado, se le ve que no tiene plumas en la espalda. Nosotros, de hecho, le estábamos echando vitaminas de todo, le pusimos un comedero y un bebedero abajo con algo de comida y agua para que pudiera beber porque no se le veía bien ya el otro día. Pero resulta que hoy al llegar nos hemos encontrado esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues va a ser cogerla ya, desinfectaremos un poco la jaula, hoy le limpiaremos, pero bueno, vamos a cogerla ya. Para empezar, ya sabéis, muy importante, guantes de látex, ¿vale? Muy importante para coger por si acaso tiene algo. Nos vamos a fijar también el resto de pájaros, la verdad, muy sanos. Vemos que no hay ninguno con sangre tampoco, que no hay ninguno mal, que están todos sanos. Incluso su macho está perfecto, pero no sabemos qué ha podido ser. Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser abrir la puerta grande y cogerlo. Coger a la Tórtola Diamante, ¿vale? Y Aquí ahora la vamos a tenemos. intentar. Hace poco que se ha muerto, ¿por qué? Porque está. Este no está rígido, ¿vale? El cuerpo está totalmente móvil. Vemos que, como ya veníamos viendo, le faltan por aquí plumas. Esto le pasa desde que vino, ¿vale? Pero no sé, no sé, es muy raro. Muy raro. Después vemos que está muy delgada. Ya la pluma en mal estado. Vamos a revisar si. Mirad. Vemos la cloaca hinchada, ¿eh? Vemos la cloaca que no está normal. No está aquí bien. Y esto. Aquí se le nota la pelvis. No sé lo que ha podido ser. No lo vamos a saber ahora. Es como veis, está totalmente mal de la pluma y eso, pero es que también se le nota que los otros pájaros le han andado por encima. Pero bueno, no queremos saber nada más de esto. Lo que voy a hacer va a ser guardarla en una bolsa de plástico y la enterraré en uno de los huertos de allí para recordarla para siempre en el aviario. Así que nada. Una pena, esta chiquitina. Ya veremos qué hacemos con el macho que nos queda. Seguramente le buscaremos una nueva casa. Y ya sé que con lo de la ley de bienestar animal está muy complicado, pero bueno, intentaremos a ver qué hacemos con este macho que es precioso y está perfecto. Vamos a seguir ya con la siguiente noticia mala. Bueno, gente, el segundo problema ha sido este de aquí. Mirad lo que tiene esta hembra. Ya os veníamos diciendo en vídeos, ya habéis visto que esta canaria estaba mal, que aunque le diésemos vitaminas, le diésemos otras cosas, no mejoraba, que sigue estando embolada. El resto de hembras parece que lo han notado y mirad Sí. el buen coscorrón que se ha llevado. Sí, una de dos, o ha sido ella misma picándose algo, pero esto yo creo que es muy improbable que se lo haya hecho ella misma. Tenemos varias opciones. Seguramente las demás compañeras que están por aquí le han hecho, sobre todo esta, que es la que se lleva mal, esta se lleva muy mal con ella. Son las dos dominantes del grupo, se suelen pelear constantemente. Pero últimamente veíamos que las demás canarias, en general, al notar que estaban un tanto, ¿cómo se dice? Un Tanto tanto débil. débil, pues fueron a picarle y esto es algo muy habitual. Pero claro, nosotros pensábamos que se iba a mejorar y hoy nos llevamos la sorpresa que
tenemos esto así también. Lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer una cura, revisarle el ala, revisarla toda y la pondremos en otra jaula. Aunque temporalmente estará en un momento en un transportín, esperar a traer una jaula que tenemos en casa y bueno, nada, a que se recupere en esa mini jaula que ya veréis próximamente. Así que vamos a cogerla. Jairo, es tu trabajo. Que yo no sé si lo voy a hacer con la mano. Bueno, cerramos la puertita y no sé si lo voy a coger la red, que ya sabéis que tenemos por aquí para las voladeras, ¿vale? Y no sé qué manera voy a utilizar. Yo sé que voy a abrir la puerta grande porque es lo más fácil, pero querería estresar lo menos posible al resto, porque la verdad es que el resto a día de hoy están perfectas. Vemos que vuela también. Están muy bonitas, ¿vale? Yo la cogería con la mano, ¿eh? Bueno, pues lo hago con la mano, más fácil. Esto, gente, es esperar, ¿vale? Y tener... Que se muevan, esperar. Ve a por ella. Nada. Ay, se nos ha escapado una canaria. A ver, que la voy a coger. Que regresa sola. Bueno, gente, mirad. Son cosas que pasan. Esta es la chiquitina. A ver, ven, chiquitina, ven. Ven. La tengo. Listo. Y ya tengo a esta quita. ¿Dentro? Venga. Ahí está. Listo. Se ha escapado esa chiquitina. A ver si se ha enganchado ahí. No, listo, bien. Vale, ahí está. Ya está dentro y ya tenemos a esta chiquitina, ¿vale? Como podemos ver, tiene ahí unos cañones, pero bueno, no es de mayor importancia. Vamos a revisarle lo que sería el ala. A ver cómo hacemos. Y pues un chequeo general también, ¿vale? Mirad, vamos a ver el ala. Vamos a ver qué ha producido esto. Espera, tranquila. Vemos que la verdad es que esta canaria está bastante bien. No sé, porque le falta ninguna pluma, por lo tanto no ha podido ser un quiste que haya explotado o cualquier otra cosa. Mirad la cabecita como la lleva con algunos cañones aún. Pero bueno, igualmente la vamos a separar. A ver, ahí que se vea la chiquitina. No sé, no la... Vamos a ver más a fondo ahora. Y... Mirad. Bueno, se ha llevado ahí, no sé. Un buen golpecito. ¿Lo meto en el transportín ya o le hacemos la cura antes? Le hacemos la cura antes, esto vosotros no lo vais a ver. Pero bueno, ahora seguimos con el vídeo. Bueno, gente, ya está por aquí la canaria. Le hemos aclimatado aquí el rinconcito donde los periquitos, como podéis ver ahora, la pareja esta se quedará solo con media jaula de cría. Pero bueno, es solo temporal. Mientras se cura, pues lo que sería la canaria. Que bueno, por aquí la podéis ver. No está tan mal, ¿eh? Ella se mueve, eso sí. Está algo delgada, no sabemos por qué. Puede ser, pues simplemente se ha resfriado un poco. Pero no sé, lleva envolada un tiempo. Pero sí es verdad que esperemos que ahora se cure bien bien. Le pondremos su ajito. Le pondremos todo lo necesario para que esté perfectamente. Pero bueno, como podéis ver, sí se mueve bastante. Y nada, esperemos que en un par de días esté totalmente recuperada y pueda volver a la voladera, ¿vale? Que es importante que esté aquí en la voladera. Ya veis que están todas las canarias fantásticas. No hay ni una sola que esté mal. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? De hecho, nos vamos a fijar por aquí en alguna de las canarias, misma esta bruna, que es la que yo creo que mayoritariamente ha causado el picaje de esta hembra, porque la hemos visto que era la que más le atacaba. Fijaros qué bonita está. Ahí ya con las últimas plumas, que parece que le están costando algo de caer, no sé, pero ya se ve prácticamente mudada. Las otras tres ya 100%, ¿vale? Sobre todo la mosaico y la amarillita, ¿vale? Vemos una muda completa y muy sanas, la verdad, con bastante peso. Desde que nos echamos el pulmosán también han cogido peso y bastante bien. Y después la que he venido hace menos tiempo, la chiquitina, muy sana, la verdad. Por ahí la veis cómo se estira, muy bonita. Y bueno, la realidad es que esta voladera está muy bien en cuanto a los pájaros, menos esta chiquitina que, bueno, pues esperamos que vaya avanzando. Lo veréis en próximos vídeos cómo avanza, si va mejorando, si no mejora. Y bueno, lo de la tórtola ha sido una pena, pero... Aquí habéis visto la realidad de este hobby, no todo es bonito. Hemos tenido una baja. Hemos tenido aquí una canaria enferma. Hay días muy felices. Hay días muy felices, pero hay días horribles. Y todo el mundo lo sabrá. Todo el mundo que
que tenga pájaros, que tenga aves en general, pues lo sabrá. Pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Nosotros, de verdad, nos da mucha pena la despedida de nuestra tórtola diamante. Ya sabéis que fue el reemplazo de nuestra primera tórtola diamante hembra, que se lamentablemente se escapó. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que aparte que la razón de su muerte ha sido una megabacteria bastante grave, por lo que he estado viendo, yo diría que ha sido una megabacteria, así que hay que estar pendientes de todo el diario. Además, con la caída de plumas seguramente ha afectado también, son plumas que los diamantes también la debían de ver débil. Ya la vimos un día bastante mal, de hecho por eso colocamos el comedero y tal, decidimos no separarla porque aún veíamos que se movía cuando metía la mano dentro un poquito, unas veces se movía, otras no. Bueno, al final ha acabado falleciendo. ¿Qué haremos con el macho? Pues con el macho lo más seguro, ¿vale? Es que abandone el aviario en las próximas semanas, si puede ser este mes, que sea este mes. Si no puede ser este mes, que sea el siguiente, pero preferimos, no sé... Yo creo que lo daremos a una persona que conocemos que tiene un voladero gigante y que disfrute bien de la vida ahí. Y además, nuestro proyecto con las tórtolas diamante, yo creo que habrá terminado durante un muy largo tiempo y para siempre jamás. Pues esto ha sido todo, gente. En el vídeo de hoy habéis visto la realidad, lo que nosotros siempre os decimos. Nunca os vamos a decir cosas que ocurran en el aviario y que... No lo vamos a esconder, ¿vale? Ha ocurrido esto y quien que no, ha ocurrido y ha sido lo que ha pasado. Lo de la canaria, por ejemplo, hemos llegado y nos lo hemos encontrado. Y la tórtola también, dos cosas que nos han sorprendido, ¿no? Así que sobre todo lo de la canaria, lo de la tórtola ya no nos podíamos esperar un poquito. Pero también pasan cosas felices en un aviario. Y bueno, gente, dicho todo esto... Y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo.